Aguante excursionista, loco, le rompemos el culo a estos giles, loco. Primeras posiciones, Deportivo Merlo 41 puntos, con un partido pendiente. Comunicaciones 38, Rock Sur 35, cuarto Barraca Central con 34, quinto Ituzaingó con 31, sexto Atlético Campana con 30, séptimo. Primer asistente Marcos Zanelo. Zanela. Cuando ya movía Barracas y recupera Escurcio, segundo asistente el señor Octavio User. Hay lucha en el medio, Cufone que la abre para De la Marquesina, otra vez para Cufone, larga buscando al buen volante que tiene Escurcio, que es Serenza, hay falta, es clara y es tiro libre. Y damos rapidito las formaciones de excursionistas con el número 1 Frelier, 2 Paganini, 3 Rizzo, 4 Ravelo, 5 Cufone, 6 Molina, 7 De la Marquesina, 8 Serenza, 9 Huguito da Silva, 10 Molini, con el número 11 Allende. Es el técnico, el señor Néstor Rapa, cuando va a venir el tiro libre de Serenza, buscando pasadito, por atrás entran todos, el cabezazo de Paganini, saque desde el arco, dice el ahora calvo Carlos Kraus. A ver qué hace, la juega con Cufone. Da Silva que la baja mucho a buscarla. Otra vez Ravelo. Y el rebote lo favorece a excursionista, le queda Molini, esta me gusta. A ver Molini, el centro atrás. Ahí está el centro pasado, el cabezazo de Rizzo, le queda Molini. ¡Molini! La pelota que pasa y no salió, le queda para excursionistas. Paganini, el centro, el cabezazo, la encontró Friedel. Se levanta la hinchada en el bajo Belgrano ante esta arremetida de excursionistas. Ahí está Allende con la pelota, la deja para De la Marquesina y se viene. Serenza, qué buena para Serenza. ¿Le pegás de primera? No, enganchaste. Es una lástima. Otra vez para De la Marquesina. Ahora sí, le pegó al arco, pero cualquiera. En la segunda que tiene excursionistas. Van 6 minutos de este primer tiempo. Muy burda. Un empujón muy claro del número 7 que está amonestado. Cabral. Serenza, hay que encarar, vamos. Molini, el negrito da Silva. Serenza de vuelta, De la Marquesina. No lo entendió el negro da Silva. O sí lo entendió, en realidad el pase fue malo. De la Marquesina. Ahí está Allende con la pelota. El rebote que lo favorece venía del offside. Bellieri, tiro libre indirecto para Escurcio, cuando van 21 y medio. Promedia ya el primer tiempo. El comentario es el mismo. Excursionistas quiere por lo bajo, quiere llegar tocando la pelota a Barracas de contra. Y con muchísima gente ahí. En tres cuartos de cancha y de mitad de cancha hacia atrás. El lateral es para el verde. Lo hace Rizzo. No le pica nadie al área. No sabe qué hacer. A Da Silva se la pellizcaron. Regaló un lateral, excursionistas. La recupera el verde ahora. Ahí está Rizzo. El negrito Da Silva que siempre encara para atrás. Ese es el problema de él. Es la tercera vez que lo hace y es la tercera vez que excursionistas pierde la pelota. Lateral que tiene el Gordo Pérez, que pone la carrocería y gira como si tal cosa. No lo pueden parar, ahora sí. Dice que con falta Carlos Kraus. Va a venir el tiro libre que hacen cortito, la regala Barracas. Y se viene la contra de excursionistas. Sí, con suerte se la llevó Cufone, que tocó con Molini. De la Marquesina, Ravelo. Ravelo que ya no sabe qué hacer porque se armó todo Barracas Central.
Ahí está De la Marquesina, nadie que se abre. Ahora sí con Rizzo. Si te metes en el área puede ser el centro. Ahí está, Allende, sí. Tardó 10 horas, se cansa, el negro, gol. Gol. Gol da Silva, gol de Excursionistas. Gol de Excursionistas. Le quedó al negrito da Silva, que hizo 3 errores. Y la que hizo bien es la que sirve, porque es con la que Excursionistas a los 23 minutos le va ganando a Barraca Central 1-0. Otro pelotazo. No tiene otra forma de jugar Barracas. Por eso le cuesta tanto al equipo barraqueño remontar un resultado o ir a buscar un resultado. Como siempre se planta de contraataque, no tiene con qué ir a buscar los partidos. Ahí está Molini, De la Marquesina. Qué bien la hizo De la Marquesina, le queda Molini. Allende, qué buena bocha para Cerenza, me gustó. Está libre Cerenza, al segundo palo, qué lindo. El negro da Silva, ¡gol! ¡Golazo de Excursionistas! Solito por la derecha, entraba para tirar ese centro el número 8, Cerenza. Lo vio al negrito da Silva entrar libre, bien pasada, se la tiró de primera, le empalmó con la zurdita mágica el negro da Silva por 2 a los 33 minutos para poner el 2-0. Con que Excursionistas le gana con justicia, no me cabe duda. Ya había sacado 2 importantes Friedl. Excursionistas gana merecidamente este encuentro 2-0. Y el verde va a ir por más. No me cabe duda. Se queda con la pelota Allende. De Cádiz que la pellizca justo Cabral. Ahí está el gordo Pérez. Pelota larga para el Murro que va a llegar, se va a tirar de cabeza y cobró penal. No. Se tiró de cabeza Bellieri y cobró penal Carlos Kraus. Una vergüenza lo de Carlos Kraus. Yo te dije, es que era un desastre. Voló cual mariposa el gordo Pérez. Tiró gol. Gol de Barraca Central. Gracias a la manito que le acaba de dar, por supuesto, Carlos Kraus. Achica la diferencia Barracas, que acaba de llegar recién a los 35 del primer tiempo, en su primera llegada, otorgada por Carlos Kraus, no por mérito de Barracas. Se tiró de cabeza Bellieri, compró el árbitro Carlos Kraus. Y ahora le complica un poco la historia a Excursionistas. Por lo menos en lo que ha ocurrido hasta aquí, que van 44 minutos del primer parcial. Va a venir el centro, Allende que no puede, el rebote en la gente de Barracas, la metida adentro Allende, la revienta de Cádiz, la regala al hombre de Barracas, le queda para Paganini, busca el centro para el negrito da Silva. Rechazan como pueden lo de Barracas. Rizzo aprieta Excursionista buscando el tercero. Cerenza engancha hacia adentro, se va Cerenza y no la pierde. El que se equivoca De la Marquesina se la tiró medio comprometida, pero la recupera el verde y lo bajan feamente a Molini. Va a haber tarjeta y va a haber roja. Claro que sí. Le entró a la altura de la rodilla. Igual creo que no fue una falta muy fuerte. Me parece que quiso compensar el penal señor Kraus con una expulsión de Barracas. Si le aplicaba amarilla tampoco estaba mal. Fue un poco alto el foul, sí, es verdad. Fue un poco a la altura de la rodilla, pero era para amarilla. El tiro libre y sería una buena instancia para el tercero del verde. Buscan el arco. El rebote que queda ahí, negro da Silva. Se le complicó a Friedel, que volvió a salvar a su equipo. Ahí está, aprieta Excursionistas.
queriendo liquidar el encuentro. Qué malo ese centro. La llega a tomar el negro da Silva para de la Marquesina, se acomoda para su zurda. Buena pelota, salió el arquero a cualquier parte, pero se la regaló Molinari. Increíble. Recupera Excursionista, no lo corte, señor Kraus, por favor, que es un buen instante, un buen momento para Excursionista. Mandala al área que te lo corta acá. Mandala al área que te lo corta acá, dale. Mandala adentro, Cufone. Se cayó el negrito da Silva. La regaló, ahora si quiere cortarlo, puede cortarlo, señor Carlos Kraus. Y no va más. A los 47, Excursionistas. Está más cerca del tercero que Barracas de conseguir cualquier gol. Inclusive el primero, porque el primero fue un obsequio del señor Carlos Kraus. O sea, ya lo de Barracas es lamentable. Juan Carlos Pérez, que es el único que puede jugar, las revienta todas. Qué bien el quite de Paganini. Mejor la pelota para Ulises Allende. Ahí está, me gusta. Molini, ¡gol! Golazo de Excursionistas. Impresionante. Excelente habilitación de Ulises Allende, que la cabeció, la empalmó Molini y pone justicia en el marcador. A los 3 minutos, golazo de Molini, 3 minutos del complemento, va a venir el zurdazo de Rizzo. A las manos del arquero, no, el cabezazo de Paganini solo. Increíble lo que se morfó, Paganini. Negro da Silva que la empieza a buscar una posición en ofensiva. Ahí está el negro da Silva, le quedó para la zurda. La pelota que rebota, 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 el negro que la va a ganar. La ganó nomás el negro, que se le tira con todo. Torres, Molini. El centro para la Marquesina. Oh, con lo justo sacó Fiorillo. Y el rebote que le quedó justito. Ahí viene Ravelo. Me quedé porque la pelota era corta. Qué bien que le hicieron con Molini. Y quiero ver otro más. Molini. El remate pegó en el palo y la revientan a cualquier parte. Donde Excursionistas apriete el acelerador. Está el cuarto. El encargado de esta clase de disparos siempre es el rubio da Silva. Perdón, Silva. Da Silva es el de Excursionista. Y se viene una contra bárbara para el verde. Molini que pica. Ahí está Molini que se la va llevando. Ulises que se la va pidiendo. Molini que quiere ir al fondo. Muy buena para Ulises saliendo, una pifiada tremenda de Cádiz. El centro atrás para el negrito. ¡Gol! ¡Gol da Silva por 3! Para la goleada de Excursio. Una horrorosa pifiada del jugador de Cádiz. Una pifiada tremenda. Con falta de estado físico del hombre número 5 de Barracas. Siguen corriendo los hombres de Excursionistas. Está absolutamente solo Cufone, que la recibe. Engancha a Cufone. Se manda a Cufone. Saca como puede Torres. Rizzo, sin Chicay. Mete el pelotazo para Fuentes. Fuentes, qué bien, la peinó para Cerenza. El remate y gol. Y sacada impresionante de Friedel. Ya lo estaba cantando antes, ¿eh? El centro al primer palo, nadie que llega. Sí, la gente de Excursionistas con el remate un poco débil. Y termina el partido a los 47 y medio. El remate de Rizzo. Baja los aplausos. Como no podía ser de otra manera.